pot was empty, the cupboard was bare. I said, Papa, what's the matter here? I'm waiting, son. Bienvenidos al canal, yo soy Búho, esto es el Búho de Papel y hoy vamos a tener una review sobre la máquina rotativa de Dino Casarín. Una máquina que es muy futurista y muy curiosa y por la que tenemos que hablar bastante. ¡Vamos a por ello! Esta máquina es una máquina rotativa handmade artesanal de Dino Casarín. Es polivalente y bastante robusta, con un recorrido de 4 mm que destaca por ser ideal para sombra y relleno. Es de aluminio con un peso de 80 gramos y dotada con un sistema de regulación de la dureza del golpeo, con doble conector incorporado de RCA como también de clip core y un golpeo de direct drive que nos vendrá fantásticamente tanto para delinear como para rellenar. Es una máquina que la podremos encontrar por 300 euros masiva. En cuanto a mi opinión sobre esta máquina, os diré que es una máquina rotativa clásica en el sentido de que tenga el regulador de fuerza de golpeo del martillo aquí arriba, por ejemplo, como muchas máquinas rotativas. Tiene expuesto lo que es la biela de rotación, la tiene aquí totalmente expuesta y es una máquina que está muy enfocada a la aguja convencional. Tiene un diseño bastante futurista, como podéis ver, y es un diseño totalmente artesanal del conocido Dino Casarín, en el cual me hace mucha gracia que, por ejemplo, parece más una nave espacial que una máquina, y que la conexión del clip core parece que son los motores de la máquina. Realmente es bastante cómoda y realmente aquí, mientras que la conexión RCA sería clásica en horizontal por encima de la mano, la de clip core se me hace elevada, se me hace que incluso el cable no rozaría, pero sí es verdad que el clip core a lo mejor caería sobre el RCA. Es un poco extraño en ese sentido. Tiene una moneda, algo muy clásico en muchas de estas máquinas, para hacer la apertura y el cierre del grip, algo que también es muy cómodo a la hora de manipular y que tiene un cierre que es bastante suave, no hace falta hacer demasiada fuerza para abrir y cerrar. Y la rosca para regular la fuerza de golpeo es también muy cómoda y es un clásico también en este tipo de máquinas. Sí, he de decir que para pesar 80 gramos se me hace un poco pesadita, pero es también porque está hecha de aluminio, entonces está hecha con un material que es un poco más pesado que otros materiales que utilizan las diferentes marcas. Por lo demás, puedo comentar que es una máquina potente, una máquina que con el motor que tiene trabaja bastante bien y que sí es verdad que tiene un montón de aristas, el diseño es lo que tiene, los diseños futuristas, y que es mejor que la protejáis porque sí es verdad que os puede dar algún quebradero de cabeza el limpiarla con todo este tipo de aristas que tiene. Por lo demás, es una máquina que para aquellos que estáis buscando una máquina que rinda bien, pero sin dejar atrás la ligereza que tienen otras máquinas, el que siga pareciéndose un poco en peso a una de bobina, esta sería vuestra máquina. Si estáis buscando una máquina muy ligera, que no os dé ese contrapeso horizontal, que os eche un poco la mano atrás, que no os dé esa confianza al trazar, pues entonces tendréis que buscar otra marca. Como siempre, igualmente, os animo a que acudáis a vuestro distribuidor, probéis la máquina y veáis si se ajusta a vuestros gustos y necesidades. La podréis encontrar por 320 euros masiva, un precio que está bastante bien para todo el rendimiento que da la máquina. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, dadle al like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!